Buenas tardes, vecinas y vecinos y todos quienes nos están escuchando en las redes de la Municipalidad de Vitacura. Les damos la bienvenida a esta tercera charla del segundo ciclo de conversaciones por la acción climática que organiza esta municipalidad en conjunto con el Centro de Sustentabilidad y Ecología Aplicada CAPEMUSE y la Corporación Jardín Botánico Chagual, quienes colaboran para contribuir con acciones concretas y promover cambios en jardines y antejardines para aumentar la biodiversidad desde la pequeña escala vecinal. Vitacura estará asesorando y disponiendo de material y contenido para ayudarles en este tránsito desde lo netamente ornamental hacia lo ecosistémico funcional en nuestros jardines, que no deja de ser bello, sino todo lo contrario, de cara a esta emergencia ambiental, la sequía y el cambio climático que estamos enfrentando. Mi nombre es Constanza Valenzuela. Soy jardinera y arquitecta del paisaje, docente de flora nativa y educación ambiental de la Corporación Jardín Botánico Chagual, y estaré acompañándoles en esta apasionante charla que tendremos con la doctora Javiera Chinga sobre los polinizadores nativos, un mundo mucho más amplio y complejo y diverso que el de la abeja de miel que todos tendemos a conocer, ¿cierto?, a relacionar con los polinizadores, pues es mucho más amplio que eso. Javiera es académica y doctora especializada en la integración entre ecología y polinización y evolución de la morfología y desarrollo floral. Ella, además, es investigadora de posgrado en el Centro de Sustentabilidad y Ecología Aplicada CAPEMUSE y es cofundadora de la agrupación Propaga Nativa, que a través de su canal de YouTube ha hecho una gran labor en pos de la educación ambiental y la difusión de nuestra flora nativa. En esta conversación con Javiera, hola Javiera, ¿cómo estás? Hola Constanza, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, qué bueno tenerte. Le contaba a las vecinas y a los vecinos y a todos los que nos están viendo en este momento que vamos a hablar un poquito de los polinizadores, qué son los polinizadores, quiénes son estos visitantes florales, ¿cierto? ¿Cuál es el vínculo entre los polinizadores y las plantas nativas? ¿Qué pasa con los polinizadores en la ciudad? ¿Y cuál es la relación entre los polinizadores y el suelo? Además, vamos a invitar a las vecinas y vecinos a dejar sus comentarios y sus preguntas en el chat. Y bueno, vamos entonces, Javi, cuéntanos, ¿de qué se trata tu trabajo y de qué vamos a conversar? ¿Qué son estos polinizadores? Bueno, primero que todo, como tú bien dices, lo primero que hay que entender es qué son los polinizadores. Porque la mayoría de la gente cuando piensa en polinizadores piensa que cualquier organismo que se pose en una flor es un polinizador. Y ahí es súper importante hacer la diferencia que cuando nosotros estamos hablando de polinización, estamos hablando de una relación que se forjó durante muchos, 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 muchos años. Entonces estamos hablando de una interacción que es súper específica. Y esta interacción se entiende como un beneficio entre una planta y un insecto, donde el insecto lo que hace es buscar alimento en la flor. Los insectos lo que hacen es buscar el néctar o el polen, porque no solo toman néctar, sino que también necesitan polen. Entonces el insecto llega buscando néctar o polen a la flor, y la flor, mediante ese contacto, lo que hace es que, por su morfología, el insecto entra en contacto con las partes reproductivas de la flor, y así es como las flores y las plantas se reproducen. Así es como después de esa flor sale un fruto y salen las semillas que nosotros conocemos también. ¿A qué te refieres, Javiera, cuando tú hablas de la morfología de la flor? Expliquémosle a... Me refiero a cómo luce la flor. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay flores que son como más redonditas, como una pelotita, hay otras flores, en cambio, que tienen una simetría más bilateral. Las flores no son todas iguales, tienen distintos colores. Todo eso se relaciona con la interacción que las plantas, y en este caso las flores como órgano de las plantas, tienen con los insectos. Entonces una relación en donde por un lado el insecto come, y por el otro lado, la planta se reproduce. Es gracias a eso que nosotros tenemos los frutos y las semillas que nosotros conocemos y que nosotros consumimos. Por eso se habla, por ejemplo, de la importancia de la polinización para la alimentación de todos nosotros los seres humanos, por ejemplo. Entonces es súper importante entender que cuando hablamos de polinización, hablamos de todo este proceso que yo acabo de describir. Eso es lo que nosotros conocemos como polinización.
Ahora, aparte, pueden haber muchos insectos que visiten la flor y o no logren obtener néctar, por ejemplo, o no logren hacer que la planta se reproduzca. Y ahí uno habla de visitantes florales, no habla de polinizadores. Y eso es algo que hay que tener en mente, esta diferencia entre polinizadores y visitantes florales, porque cuando uno dice que conservamos polinizadores, estamos conservando una interacción específica entre una planta y un animal. Y es esa interacción la que queremos conservar. Entonces podemos hablar de que existe una relación evolutiva desde los orígenes, por ejemplo, de una especie determinada. Hablemos de plantas conocidas por todos nosotros, como el chilco, por ejemplo, que crece en lugares sombríos, de semisombra en realidad, con un poquito que recibe, necesita un poco más de agua, o de flora nativa como la flor del quillay, que también es nativo, endémico de nuestra zona central, que ha evolucionado en nuestro paisaje. ¿Existe una relación, una relación evolutiva entre los polinizadores nativos y la flora nativa? ¿O pueden ser polinizados por cualquier organismo? Bueno, ahí cada planta tiene distintas estrategias, efectivamente. Pero dado por la cantidad de años que han coexistido juntos, los polinizadores nativos son los que hacen el rol de polinizador más eficiente que todos los introducidos, como tú dices, que es la abeja de la miel o el abejorro europeo. Y eso muchas veces uno lo puede ver porque si uno mira con detención, muchas veces y sobre todo el abejorro europeo, después de visitar, rompe la flor y la flor queda rota. Esa es, por ejemplo, una observación que uno puede hacer para darse cuenta de que efectivamente ahí no hay una interacción que es favorable para las dos partes. Hay una especie como de desequilibrio, por así decirlo. Que esa flor no está acostumbrada a recibir la visita de ese insecto. Contémosle un poco más a los asistentes a esta conversación, ¿cuál es la problemática que existe actualmente con el abejorro introducido, conocido como Bombus terrestris, que es esta abeja gorda, ¿cierto?, que vemos en las flores? ¿Qué pasó con este abejorro? ¿De dónde viene? ¿Y cuáles son los daños que produce? Se le llama que es un ladrón de néctar. ¿Qué significa eso? ¿Y cuáles son los impactos que ha generado a nivel ecológico en las especies nativas polinizadoras de nuestro país? Sí, bueno, el abejorro europeo fue introducido en nuestro país para polinizar cultivos, particularmente de tomate. Y para eso es ocupado principalmente, independiente de que la gente lo exporte por otras razones, pero partió exportándose por eso y hasta hoy en día se sigue exportando para polinizar tomate. Y el problema que existe con el abejorro europeo es que este se volvió un invasor que está ahora en todos lados, de hecho. O es muy fácil que uno de repente, aunque crea que se vaya lo más lejos, lo más alto en la cordillera, es probable que uno encuentre un abejorro europeo. Y este abejorro europeo llegó y efectivamente es como una persona nueva. O sea, es una morfología completamente nueva. No se parece a otro insecto en nuestro territorio. Y eso nos habla de que su cuerpo no está hecho para polinizar las flores que nosotros tenemos acá en Chile, nuestra flora nativa. Y ahí por eso se dice que es un ladrón de néctar, porque la única opción que él tiene usualmente para alimentarse es robar néctar. Muchas veces rompe la flor en ese proceso, porque no existe este acople de interacciones que sí está entre la flora nativa y los insectos nativos. Además, el abejorro europeo ha traído una serie de enfermedades que han atacado a nuestro abejorro nativo, que es el Bombus dalbomi, que es este que igual de grande, pero es naranjito, para quienes lo conozcan. Y este ha transmitido enfermedades, parásitos que han diezmado la población de nuestro abejorro introducido. Y no solo eso, sino que también es competencia por recursos. Pero eso no es solo del abejorro europeo, sino por ejemplo de la abeja de la miel. Dado que los dos hacen estas colmenas. Y no sé si ustedes saben, pero la mayoría de las abejas en Chile, por ejemplo, son abejas solitarias. No forman estas colmenas. Entonces, imagínense comparar el trabajo de alimentación que hacen, de recolección de néctar que hace una colmena entera, versus abejas que trabajan de forma solitaria.
Entonces, estas colmenas roban muchos recursos mucho más rápido de lo que son capaces nuestras abejas solitarias. Y ahí hay una competencia también de recursos. Y eso también hace que tanto el abejorro europeo como la abeja de la miel desplacen a las poblaciones de nuestros polinizadores nativos. Y eso también ocurrió con el abejorro europeo, que compitió con las poblaciones del abejorro nativo, y por eso es cada vez más difícil de ver. Claro, el abejorro, el colorín que le llaman, el abejorro colorín, que es rojito. ¿Cuál era la zona de distribución que tenía? Entiendo que ahora se reduce, su distribución está muy reducida, cercano a la región de Aysén, por la costa, pero antes tenía una distribución mucho más amplia, ¿cierto? Sí, antes estaban casi todo el territorio, hasta también ahora en la costa. En la costa se podía ver acá en el litoral central, Sí, por pues. ejemplo en el Tabo, en Las Cruces y todo eso, ahí también se podía ver, que es como son los últimos, es donde antes estaba la transición entre lo semiárido y lo árido. Claro. Hasta ahí más o menos llegaba, y hoy en día, claro, y cuando se encuentra, incluso al sur, usualmente se encuentra asociado a las cordilleras. Se encuentra como en pequeños refugios asociados a las cordilleras, siendo ya mucho menos probable verlo en zonas urbanas, por ejemplo. Y bueno, aportar diciendo que se encuentra en peligro de extinción, o sea, dentro de los estados de conservación de la fauna y la flora. Este vendría siendo el estado más crítico, ¿cierto? Claro, ahí hay un punto muy importante de explicar por qué uno hace todo el énfasis en la valoración de lo nativo, y sobre todo de lo nativo, lo endémico en nuestro territorio. Eso quiere decir lo nativo que solo se presenta en nuestro territorio. Y es que, por ejemplo, si nosotros sacáramos a la abeja de la miel o al abejorro europeo de Chile, este sigue existiendo en su hábitat natural. Pero si el abejorro chileno desaparece de acá de Chile, desaparece del mundo. Por eso sí, por eso es un peligro. Por eso ahí el riesgo no es que desaparezca un territorio, es que desaparezca de la faz de la tierra. Tiene riesgo de extinción. Y por eso es súper distinto decir, ah, yo no voy a ver este insecto en el territorio, a decir que se extingue de la faz de la tierra. Y eso hay que tomarle el peso cuando uno está tratando de proteger y conservar lo que es nativo, es porque las cosas que solo crecen acá, si desaparecen, no las vamos a ver nunca más en todo el mundo. Y eso hay que tomarle el peso. Claro, ahí estamos entrando en un concepto que puede que no todos conozcan, que se llama el endemismo, ¿no? Y los organismos endémicos, la flora y la fauna endémica, son organismos que solo crecen en determinados lugares del mundo, ¿cierto, Javiera? Y si hablamos de endemismos, obviamente estamos hablando de flora y fauna nativa, hablemos también de que Chile, la zona central de Chile, ha sido declarado como uno de los 34 hotspots o puntos calientes de biodiversidad con prioridad para la conservación. ¿Tú podrías explicarnos un poquito de qué se trata eso y cuál es la importancia de esta denominación en el mundo? Sí, o sea, esta es importante porque nos habla o sea, son sitios prioritarios de conservación, es lo que tenemos que conservar ahora. Porque idealmente uno pensaría, lo ideal es como conservar lo más posible. Pero no siempre se puede vivir en ese mundo ideal donde hay que conservar todo, entonces se hacen estas prioridades en donde uno tiene que poner urgencia en ciertos sitios. Y esta urgencia se da por dos factores. Una es por el nivel de endemismo, es decir, el número de especies que son únicas de ese territorio y que por lo tanto si desaparecen no las vamos a ver nunca más en el mundo. Y otra es el nivel de amenaza que tiene esa especie en ese territorio. Entonces, ser un hotspot de biodiversidad quiere decir que nosotros tenemos mucha biodiversidad, pero que a su vez esa diversidad está muy amenazada. Por eso es urgente el empezar a tomarle peso a esto e implementar medidas de conservación que nos permitan, por así decirlo, aunque suene paradójico, poder salir de esa categoría, ya sea porque, o no, ya sea porque estamos protegiendo la biodiversidad tanto en ambientes naturales como en ambientes urbanos, es decir, quitamos las amenazas que convirtieron esta diversidad en un hotspot. Sí, mira, eso nos hace tomar conciencia de la importancia
del cambio urgente que necesitamos hacer a nivel de microescala, como comentaba yo recién, de poder transformar nuestros jardines hacia jardines más biodiversos, que puedan tener muchas distintas especies nativas. Voy a citar a Sebastián Teller, un botánico sistemático chileno, que dio una charla muy interesante sobre la flora nativa de la región metropolitana en el canal de Propaga Nativas, en el canal de ustedes, donde él dice que la zona central de Chile concentra un cuarto de la flora endémica de Chile. O sea, de la zona central, en la zona central hay un cuarto de toda la flora de la zona central que es endémica. Eso quiere decir que una de cada cuatro especies nativas, una es endémica y que no sale de la distribución de la zona central. Eso quiere decir que una de cada cuatro especies nativas en la zona central no existe en otro lugar en el mundo que no sea la zona central de Chile. Exacto, efectivamente. Eso es en lo que estamos en riesgo de que desaparezca. Y hay que pensar que acá sí importa, al menos en la zona central, importa mucho en las decisiones individuales que tomen las personas, porque piensen qué parte del territorio de la zona central, o sea, solo imaginen de la región metropolitana, es territorio que es donde la principal presión, la principal amenaza es el desarrollo urbano. Nuestras ciudades están cada vez ampliando más, Santiago cada vez, por ejemplo, está subiendo más arriba de la cota 1000 por un lado, acercándose más a la costa por el otro. Entonces, la presión de la ciudad es muy grande sobre nuestro ecosistema. Y una forma en donde uno puede aliviar esa presión es hacer que las ciudades sean más amigables con el ecosistema circundante. Y eso se puede hacer si nosotros dejamos de pensar en las ciudades simplemente como esta masa de cemento, que es muy poco amigable para la biodiversidad. ¿Por qué es tan poco amigable para la biodiversidad esta matriz de cemento en la que vivimos? ¿Qué pasa con los ecosistemas que están alrededor de la ciudad? ¿Cómo se pueden integrar estos ecosistemas a nuestro, comillas, ecosistema urbano? ¿Qué podemos hacer nosotros a nivel vecinal, a nivel individual, para sumarnos tal vez en una red que pueda generar una red ya más bien comunitaria y sumarnos tal vez a los parques públicos y poder aportar de alguna manera en esta, para combatir estas amenazas y poder ayudar a la biodiversidad? Ya, bueno, acá hay un concepto que es clave, que tiene que ver con el cemento, pero también con otros materiales que se ocupa de construcción, que es que las ciudades generan muchas superficies impermeables. ¿Y qué genera esto? Que nosotros tenemos un suelo impermeable y por lo tanto un suelo que no es capaz de soportar vida, porque no tiene irrigación de agua, etc. Entonces nosotros destruimos la matriz de suelo y con eso por un lado destruimos la capacidad que este suelo tiene de alojar vida, por ejemplo plantas, y si tú no dejas que el suelo tenga plantas, no tienes el recurso para ningún otro nivel ecosistémico. No hay recursos para otros animales, ya sean pajaritos, aves, etcétera, no solo los polinizadores. Entonces las plantas por algo son como la base de la cadena alimenticia. Si tú no tienes plantas en la ciudad, es casi imposible que tengas otras diversidades. Eso por un lado, y por otro lado porque el suelo es un ecosistema en sí. Entonces, al no tener suelo, no solo estás evitando, o sea, estás evitando que se puedan mantener las plantas que tú quieres que estén ahí, sino que estás evitando que exista el suelo como ecosistema en sí. Y es súper importante entender el suelo como una red de organismos vivos, donde no solo hay bacterias, hongos, etcétera, sino que también hay lombrices, hay bichitos que viven entre medio del suelo. Es muy importante, por ejemplo, la hojarasca, que la mayoría de la gente, de hecho, ve la hoja seca y la encuentra como terrible, pero esa hojita seca, esa ramita que parece basura, es vital. Claro, es vital, es donde pueden vivir los insectos, hay un montón de insectos que pasan parte de su ciclo de vida en la hojarasca. Entonces, sí, a uno dice muy linda la abeja, muy linda la mariposa, pero nosotros no vamos a tener abejas y mariposas si es que ellos no tienen un lugar donde anidar. Y ahí el suelo muchas veces juega un rol muy fundamental. Entonces, imagínense que todo esto que yo le estoy diciendo, las plantas, el suelo como ecosistema, se muere cuando nosotros hacemos esta ciudad que tiene un gran porcentaje en superficie impermeable. Entonces, lo ideal
empezar a generar estos espacios de suelo donde uno puede ir generando estos distintos ecosistemas, ya sea permitiendo que exista suelo, también poniendo vegetación que va a ser el recurso para que después llegue otro tipo de biodiversidad, ya sean insectos, pero también aves, etc. Eso es, ese es el principal rol que tiene como la ciudad y nosotros podemos avanzar en esa dirección. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer, bueno, tal vez como persona individual, yo no puedo hacer de que, no sé, esa esquina con cemento deje de tener cemento y tenga tierra. Pero nosotros como personas individuales sí podemos tener pequeños pedazos de tierra, ya sea en nuestro jardín, antejardín, o incluso estos pedazos de tierra compartidos que están en las calles o en la acera, de los cuales uno se pueda adueñar, o puede incluso hablar con los municipios, para preocuparse de que sean lugares que tengan, porque la planta es el recurso que va a permitir que llegue a otra biodiversidad. Claro, sí, nosotros... en los cursos de Jardines para la Biodiversidad que estamos realizando, que estamos terminando de realizar con el CAPES y el Jardín Botánico Chagual, hemos hablado también del suelo como un ecosistema, de la necesidad de conservar el suelo vivo, porque tenemos, podemos tener suelo, pero tenemos, podemos tener un suelo muy pobre, un suelo compactado, como dices tú, sin hojarasca, existe muy arraigada en la costumbre de barrer las hojas en invierno. Error garrafal, es una locura barrer las hojas, meterlas en una bolsa plástica y llevarlas a un vertedero, cuando las hojas son todos los nutrientes que se devuelven al ecosistema suelo. El suelo es la base de los ecosistemas. La vegetación también es la base de los ecosistemas, pero la vegetación se sostiene con los nutrientes del suelo, ¿cierto, Javi? Claro, ahí es vital el manejo del suelo. Bueno, igual cuando uno pone plantas, en las mismas plantas uno lo que hace es dejar que cumplan sus propios procesos. O sea, las plantas botan hojas exactamente y eso se va reciclando en el suelo y todo eso. Yo creo que no solo con una cosa de nutrientes, sino porque también tener cierta cobertura protege el suelo. Ustedes no, y la microbiología. Claro, o sea, ustedes tienen que pensar lo importante que es la hojarasca en un clima mediterráneo como el nuestro, donde tenemos veranos muy calurosos que no llueve, que si llega el sol directo a la tierra, es un impacto muy grande. Por eso se van generando procesos de que se va secando el suelo, se va compactando, etc. Entonces, también genera esta capa de protección al suelo, que no es menor. Entonces ahí tiene como un doble rol la hojarasca, pero al final es dejar que las mismas plantas vayan generando sus propios procesos. O sea, si la hojarasca hiciera mal, no existiría, por así decirlo, a lo largo de los años. No, además que la hojarasca no es fea tampoco, se ve bien. Lo que pasa es que necesitamos aprender a mirar de nuevo, necesitamos volver a la naturaleza. Nos hemos alejado demasiado de la naturaleza. Estamos generando procesos lineales donde... los ciclos eran circulares, eran en espiral en realidad, en espiral evolutivo, ¿cierto? Un suelo sano es un suelo que se autoconstruye, porque como dices tú, esta hojarasca que es tan fundamental, que no solo es refugio de insectos, también se va a descomponer en nutrientes y va a generar el ambiente adecuado para que la microbiología solubilice los nutrientes y pueda alimentar a las plantas. Lo que sucede hoy en día es que aplicamos agroquímico, damos un paso y aplicamos un agroquímico y un fertilizante, y estamos reemplazando los servicios ecosistémicos de la microbiología del suelo, que alimentan naturalmente a la vegetación. Es como si nosotros nos alimentáramos en la farmacia, como si fuéramos a buscar todos los nutrientes que necesitamos para vivir a la farmacia, el estar aplicando... agroquímicos a nuestros jardines. Están todos los nutrientes. Si nosotros conservamos la hojarasca y conservamos la microbiología, el suelo va a poder sostener a nuestros jardines de una manera mucho más biodiversa. Y, claro, absolutamente. Cuéntanos, Javi, ¿cuántas abejas nativas existen y dónde viven las abejas nativas? Chuta, está súper complicado eso porque hoy en día tenemos un déficit de información sobre nuestros polinizadores nativos. O sea, imagínense que nosotros todavía ni siquiera sabemos con exactitud cuántas abejas nativas tenemos en Chile, menos de otros polinizadores, como por ejemplo las moscas florícolas. Menos aún. Son muy importantes en polinización. Muy importantes. Entonces, ahí nosotros lamentablemente tenemos como un déficit de investigación,
Y por eso se han levantado varias iniciativas de ciencia ciudadana al respecto. No sé si vieron el BioBlitz que hizo el SURPAS, que esta agrupación que está estudiando el abejorro y los polinizadores acá en Chile. No, no, no. Por ejemplo, ellos hacen estas convocatorias de ciencia ciudadana donde cada persona puede subir su registro de polinizadores y Ah, esos qué registros cosa. son sumamente valiosos porque cada uno no lo piensa, pero de repente la abejita que tú estás viendo en tu jardín puede ser una abejita que nosotros no sabíamos que existía. O la Claro. abejita que tú viste en tus vacaciones cuando fuiste a un lago de paseo, tal vez eres la primera persona que la está viendo realmente, uno nunca sabe. A ese Wow. nivel nosotros estamos como de desconocimiento. Y a la vez también es una invitación, una especie de invitación a la aventura de que necesitamos conocer nuestros polinizadores. Y ahí todos también podemos jugar un rol clave, estar atentos a verlos y conocerlos para, mediante este conocimiento, poder protegerlos. Y ahí, Entonces, bueno, una de las cosas súper importantes cuando hablamos de abejas es que la mayoría de las abejas que nosotros tenemos son abejas solitarias. Y estas abejas solitarias viven haciendo huequitos en la tierra usualmente. Entonces ahí también entra una importancia de por qué cuidar nuestros suelos, por qué tener un volvemos al suelo cielo de vivo. calidad. Claro, volvemos a hacer lo mismo, porque la mayoría de la gente cuando piensa en polinización piensa solo en el bichito que llegó a la flor. Pero para que eso ocurra, por un lado tenemos que tener la flor en la ciudad. Y por otro lado, tenemos que tener el bicho en la ciudad. Y para tener el bicho en la ciudad, nosotros tenemos que ser capaces de tener todo el ciclo de vida en el bicho en la ciudad. Y ojo que lo mismo pasa con las aves. Para nosotros tener el ave en la ciudad, el ave tiene que poder anidar en la ciudad. Y para que el ave pueda anidar en la ciudad, tiene que tener el recurso. Y muchas veces son orugas. A nadie le gusta tener orugas en su jardín. Pero Pero son si no alimento de tenemos las aves. orugas, no, porque, claro, las aves pueden comer fruto y pueden tener una dieta diversa, pero cuando las aves están anidando, a los polluelos les dan solo orugas. Sí. Entonces, si yo quiero que las aves aniden en mi jardín, yo tengo que tener un jardín que sea capaz de darle orugas, que es el alimento que le van a dar al polluelo, por ejemplo. Y ahí entra de nuevo y volvemos a la importancia de las plantas nativas, porque cuando nosotros hablamos de sostener una comunidad, no es como que cualquier bicho pueda comer cualquier planta. Acá ustedes, no sé si ustedes lo han hecho, pero ustedes si van a cualquier plaza o a su jardín o a su balcón y sacan cualquier hoja y se la meten a la boca, le apuesto que la van a encontrar horrible. Que sabe muy amarga. Porque Amarga, todas sí. las plantas han desarrollado muchas defensas para evitar ser comidas. Entonces cuando Usted yo no lo veo una... haga en casa, Sí, no lo no, yo haga. no. No, le aviso que amarga, pero no se vaya a meter cualquier hoja a No, la no lo boca. haga porque la mayoría son tóxicas además, así que Claro, sin pero comidas porque tiene. las plantas hacen muchas defensas para evitar ser comidas. Sí, pues, Entonces, cuando claro. yo veo que una oruga se está comiendo una hoja, usualmente esa oruga evolucionó y Durante coevolucionó con la miles planta hace miles de años para poder comer solo de esa hoja. años. Como el caso de Entonces, la Abatus polydamas, esta mariposa preciosa, gigante, negra que vemos en las áreas silvestres, ¿cierto? claro, efectivamente, necesita de las hojitas de esta de la oreja de De la zorro, Aristoloquia, de sí. la aristoloquia. Necesita esas son las hojitas que puede comer la oruga, y a nosotros nos encanta esta mariposa también, que está linda y grande y todo, y solo la podemos tener si es que nosotros mantenemos las poblaciones de la aristoloquia, que es la oreja de zorro. Por eso es tan importante tener las plantas nativas, porque las plantas nativas son las que tienen estas interacciones únicas que permiten la conservación de nuestros insectos nativos. Entonces, son esas plantas las cuales estos insectos están acostumbrados a comer. Y ojo, no solo polinizar, porque la polinización es como el proceso final que nosotros queremos ver, pero no va a existir polinización si no están los pasos previos. Si no están los otros recursos que necesitan los otros estadios del ciclo de vida del insecto para vivir. Es que parece que nuestra cultura tan materialista nos ha llevado a ver a todos estos bichos como si fueran objetos y no miembros de una comunidad y de un ecosistema donde todo está interrelacionado e interdependiente, ¿cierto? Entonces hablamos de el polinizador, pero ¿cómo vamos a hablar de polinizadores si no hablamos de las plantas con las que evolucionó, si no hablamos del ambiente donde se refugia, donde se reproduce y donde se alimenta, si no hablamos de
los hábitos que tenemos nosotros en las ciudades que causan mucho daño. Necesitamos, frente a esta crisis climática, mirar la naturaleza de otra manera y de verdad cambiar el paradigma. O sea, los bichos no son malos, no porque hay un bicho hay que matarlo inmediatamente. Todos tienen un lugar en el ecosistema y una función, ¿cierto? Ahora estamos hablando de polinizadores, que es un servicio ecosistémico importantísimo para la alimentación de nuestra cultura. Pero, claro. Sí. Ahí pero, es súper importante hacer la diferencia de que cuando nosotros conocemos todos estos casos de insectos patógenos, como por ejemplo este chanchito blanco o la arañita roja, son plagas de jardín y la mayoría son insectos traídos como desde afuera. Y por eso pasa mucho que nos trae un insecto desde afuera, que no es parte de esta red del ecosistema, y genera un desequilibrio, y por eso se convierte en plaga. O sea, ¿piensan ustedes si es que, ustedes han visto alguna plaga en el bosque? ¿El bosque que es un sistema que funciona y que se como autorregula? No, entonces cuando nosotros tenemos estos jardines, así, o sea, generamos estos jardines, generamos estos ambientes artificiales y traemos bichos desde afuera de forma artificial, ahí es que se produce este desequilibrio que nosotros llamamos como una plaga. Pero en cambio, si nosotros nos enfocamos y tratamos de pensar nuestras áreas verdes, por ejemplo, en la ciudad, desde una mirada ecosistémica, lo que podemos hacer es que estas mismas interacciones se vayan regulando entre sí. Sí, y eso y ahí, es lo que sería ideal buscar. Ahí voy a citar a un biólogo francés que, no sé si tú lo conocerás, pero en el ámbito de la agroecología se enseña bastante, que es Francis Chamusot, que en los años alrededor del 79 desarrolló una teoría que se llama la teoría de la trofobiosis, que se basa en el principio de que una planta que está bien nutrida por un suelo vivo, no nutrida con agroquímicos, con suelo con nutrientes que están solubilizados gracias a la microbiología del suelo, es una planta que no va a resistir mucho mejor las enfermedades y los ataques de patógenos. Absolutamente. Bueno, ahí a los que les interese la teoría de la trofobiosis, que tiene que ver un poco con el metabolismo de las plantas y su relación con el uso de los agroquímicos. Absolutamente. Bueno, de hecho, nosotros, esa es mi experiencia con mi agrupación Propaga Nativa, que muchas veces nos llegan consultas sobre plantas y todo eso, muchas veces por mal manejo de suelo o mal manejo de sustrato en las macetas y cosas como de ese tipo, porque nosotros no estamos acostumbrados a pensar esto como de forma conectada, que al final la salud del suelo que nosotros tengamos, ojo, ya sea suelo de nuestro jardín o el sustrato que nosotros tenemos en nuestra maceta, o sea, la salud de ese pedacito de tierra, aunque sea en una maceta, es fundamental para la salud de nuestras plantas. Y muchas veces el ataque de un bicho puede convertirse en una plaga o puede ser mortal para nuestras plantas si nuestras plantas están con las defensas bajas y no están bien preparadas para recibirlo. Entonces muchas veces no es culpa del bicho, por así decirlo, sino que esa planta ya estaba así como en las últimas y lo último que pasó fue que llegó el bicho. Sí, y de hecho en agroecología, para profundizar un poco más en el tema, se dice que cuando tú tienes una plaga en tu cultivo, en realidad es un indicador de que tu cultivo necesita fertilizarse de manera natural, que tu cultivo tiene alguna deficiencia de nutrientes. Entonces, los más fanáticos dicen que hay que agradecerle a la plaga, porque la plaga te está diciendo, oye, acá tú tenés que ponerle más cuidado a tu suelo, algo le está pasando. Efectivamente. Y eso pasa tanto con las plagas conocidas como incluso si uno empieza a decir, bueno, empezamos a hacer que los bichitos que están en el cerro puedan bajar a la ciudad y todo eso. Puede que a nosotros uno de esos bichitos nos coma como una planta entera, pero ahí lo que hay que preguntarse es como en qué nivel de defensas tenía esa planta. Tal vez esa planta ya no estaba saludable y simplemente el pequeño ataque que llegó fue como la gota que rebalsó el vaso. Y eso es un llamado a nosotros a hacernos responsables de las plantas que tenemos y entenderlas como organismos vivos. Entonces, tener jardines también tener la responsabilidad de esos seres vivos. Las plantas, claro, tal vez no son como los animales que tienen una respuesta muy rápida que tú te das cuenta al tiro si hiciste algo mal. Requieren un poco más de observación.
Pero de todas formas son un ser vivo que la puede estar pasando mal, ya sea en su maceta o en su jardín, etc. Entonces es un llamado a entender las plantas como un organismo vivo y a relacionarse con ellas como un organismo vivo complejo, como es. No porque se mueve, no se mueva es menos complejo. Tiene otro tipo de complejidades, como entender cómo, cuál es la relación con el suelo, que es fundamental, por ejemplo. La mayoría de la gente cuando piensa en los cuidados de las plantas simplemente piensa en cuánto hay que regarlas, pero no piensan tanto en el suelo. Eso es súper cierto. Entonces hay que empezar a fijarse en la relación que hay entre las plantas y el suelo para entender qué está pasando con las plantas que yo tengo en mi jardín. Sí, y llamar a todas y todos los que están escuchando esta conversación de nuevo a cambiar la mirada, a reaprender y a tolerar la presencia de algunos bichos, porque esos bichos van a ser alimento de otros organismos en nuestro jardín y necesitamos promover la biodiversidad al final para la salud de la misma especie humana. Entonces, necesitamos de verdad cambiar hacia la biodiversidad, necesitamos ser más tolerantes con los insectos de nuestros jardines que se van a autorregular. Efectivamente. Ahí sobre todo hacer un llamado de que la mayoría de la gente, por ejemplo, le gustan los pajaritos. Y el costo ecosistémico de tener los pajaritos es también tener un lugar donde estén esos pajaritos. Y ahí no solo basta, por ejemplo, sí puede ayudar tener como casa anidera y todo, pero lo que más ayuda a tener poblaciones reproductivas de aves es tener oruguitas. Es tener como gusanitos, es tener bichitos que se coman las aves. Los bichos son los que le dan usualmente a los polluelos. Entonces, por último, si es que ya no interesa tanto tener insectos en el jardín, pero sí me interesa tener aves, esa es una cadena que es irrompible, por así decirlo. Si yo quiero Claro. tener aves, tengo que tener bichitos para que esas aves coman, por ejemplo. Entonces ahí, más allá de los polinizadores, si hablamos de biodiversidad, al nivel que yo mire de biodiversidad, la base son las plantas y de ahí para arriba. Entonces, mientras más grande el organismo que esté viendo, por ejemplo, un ave, más necesito de los niveles de abajo. Entonces, nunca olvidarse de que lo que yo quiero ver en mi jardín son cosas que tienen sus requerimientos. Tal como si yo quiero tener un gato o un perro, tengo que darle comida, lo mismo pasa, exactamente lo mismo. Claro, exactamente, pensar las plantas no como objetos, sino que como seres vivientes, que son, efectivamente. Entonces también entender que las plantas tienen condiciones ambientales que hay que respetar. O sea, una planta de semisombra debe plantarse en la semisombra. Acá estamos en un clima que está cambiando hacia, por ahí dicen, hacia el desértico, del semiárido al árido, que es altamente probable. Entonces, empezar a cultivar plantas nativas de climas áridos. Hay una enorme paleta vegetal de plantas nativas de bajos requerimientos hídricos, preciosas, que se adaptan perfectamente a nuestros jardines. Y que además han coevolucionado, como dices tú, con una enorme gama de invertebrados y de polinizadores, llámese aves también, incluso otros animales que también polinizan y que van a ayudar a generar un cambio en la pequeña escala para la gran escala. Igual, ojo, que las ciudades se abren como una opción muy importante de conservación en tanto que son lugares donde el riego está subsidiado. Entonces, si bien nosotros estamos en una zona en donde efectivamente estamos en una época de mega sequía, efectivamente hay escasez hídrica y todo eso, si nosotros lo pensamos no en la utilidad para el ser humano, sino que lo pensamos en conservación, esto abre una oportunidad única para nosotros seguir conservando los componentes dependientes de agua de nuestros ecosistemas que la están pasando tan mal. Todas estas especies que se nos están secando hoy en día, no sé, por darle un ejemplo, en la costa de Chile Central, los relictos de olivillos. Se Los están olivillos que secando. se están secando porque no les alcanza el agua. Uno podría sacar semillas de esos árboles y empezar a propagarlo y ponerlo en las casas, aprovechando de que la gente efectivamente invierte en riego en sus jardines. Entonces, Claro. mientras uno tenga para regar, esa es una oportunidad no menor para la conservación.
Entonces, sí, efectivamente en las comunas que tienen escasez hídrica y que efectivamente no pueden darse ese lujo, tenemos la opción de traer plantas que están adaptadas a clima árido y que te permiten tener un menor régimen de riego. Pero para los lugares que aún no tienen escasez hídrica, al menos mientras esa situación sea así, se abre esta gran oportunidad que tenemos para hacer conservación, que es proteger estos elementos que son los más vulnerables a la sequía, subsidiando ese riego. O sea, piensen, toda esta misma agua que uno ocupa regando toda la flora que tenemos exótica en nuestras áreas verdes, no sé, el plátano oriental, por ejemplo, etcétera, esa misma que ocupamos para tener esa Claro. sombra, pero para regar especies que están en peligro de conservación o que están siendo amenazadas por la sequía. Esa es una oportunidad de conservación muy importante. Claro, lo que pasa es que en la medida que nuestra cultura vaya evolucionando, también vamos a tener proyectos de arquitectura que reciclen las aguas de nuestros jardines, de nuestras casas, las aguas grises con las que podamos regar también, y bueno, tornar más hacia la conservación y nuevamente hacia la biodiversidad. Acá tenemos una pregunta de Silvestre. ¿Qué pasa con los polinizadores si planto plantas mediterráneas no necesariamente nativas? Bueno, como yo les conté, los polinizadores nativos tienen estas interacciones muy particulares con la flora nativa. Que acá no importa solo, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, no importa que la flor tenga néctar o tenga polen, sino que los polinizadores, cada bicho tiene su requerimiento nutricional particular y el néctar y el polen no es igual de nutritivo en cada planta. Entonces ustedes tienen que pensar que no es equivalente a polen es polen o néctar es néctar. Estos insectos llevan evaluando su estrategia de forrajeo cuando están en el bosque, evaluando a qué especies de flores van, por muchos criterios. Y uno de esos tiene que ver con que las flores que más forrajean probablemente son aquellas que les reportan más nutricionalmente. Entonces, ojo que haya recurso no significa que sea el mejor recurso. Entonces, ahí hay un punto de que sí, los polinizadores se alimentan de néctar y polen, pero no necesariamente cualquier néctar o cualquier polen sirve. Claro, Entonces claro. ahí la importancia como de la flora nativa puede que incluso en el mejor de los casos, siendo así como muy bien pensado y con buenas intenciones, ya que la abeja nativa o los polinizadores nativos van a poder igual sacar polen o néctar de las flores que no son nativas. Pero no estamos seguras si esas flores son nutricionalmente buenas para nuestros insectos. Claro, respecto a lo que tú dices, hoy día estaba leyendo un artículo sobre aves polinizadoras y decía que algunos colibríes preferían ciertos tipos de néctar porque el néctar tiene distintas moléculas de azúcar. Hay distintos tipos de azúcares. Entonces, que algunos preferían ciertas especies porque estas especies tenían esta molécula de azúcar distinta a las otras azúcares que presentan otras especies diferentes. Entonces, Absolutamente. claro, por eso es importante de nuevo el cultivo de la flora nativa. Acá tenemos a Trini que pregunta, ¿crees que en los parques nacionales se podrían llevar semillas para propagar? Bueno, igual asumo que se está refiriendo como en la otra dirección, como ir a los parques nacionales y traer semillas para propagar, ¿no? Bueno. Igual nosotros no tenemos tantos parques nacionales como para decir que el parque nacional sea como el mejor lugar. De hecho, si nosotros queremos conservar, tal vez mejor ir a los lugares, a las áreas silvestres que no están protegidas para propagar esas Sí, totalmente de semillas y así acuerdo. conservar esas plantas. O sea, si es por orden de prioridad, yo creo que lo prioritario sería, de hecho, ir a los cerros y ir a las áreas silvestres que no están protegidas. Y de ahí sacar semillas para propagar, porque ahí además estamos haciendo el favor de ayudar a conservar esa diversidad que hoy en día no está siendo conservada. Entonces, claro, Sí. la mayoría de la gente piensa en parques nacionales porque son lugares ya establecidos donde saben que sí o sí van a estar las plantas nativas. Pero lo ideal, de hecho, sería que uno conociera su cerro o sus áreas naturales como no protegidas y fuera a ese cerro y de ese cerro sacar las semillas. Eso sería como Bueno, lo aquí mismo en Santiago tenemos sobre los 1.200 metros de altura lleno de guayacanes que están en estado de conservación, que no crecen en la ciudad, que crecen muy lento y que podríamos propagar. Ojo, sí, no sacar más del 20% de semillas de una planta, tampoco se trata de volverse locos así como con este consumismo que nos domina y sacar todas las semillas de la planta. No, y de hecho yo iría mucho más lejos. Esa regla del 20% es una regla que manejamos harto los ecólogos,
Pero como desde la propagación, yo les digo, ustedes primero, bueno, primero tienen que aprender cómo son las semillas y saber Claro, cómo claro. cosecharlas. Porque si Sí. ustedes sacan el fruto inmaduro o la semilla verde, eso no va a ¿La van a funcionar. perder? O sea, ustedes tienen que saber cuándo el fruto o la semilla está madura para cosecharla, por un lado. Y lo otro es que ustedes tienen que sacar solo la cantidad de semillas de la que se puedan hacer cargo cuando esas ya sean plantas. Claro. Entonces, si ustedes ven, no sé, ¿sabes qué? En mi jardín tal vez solo puedo tener 10 macetas de Guayacán. Entonces, a lo más saco un poco más, no sé, 15. 15 semillas de Guayacán o 20, dependiendo o sea, como de la especie, le estoy dando como un ejemplo nomás. Claro. Entonces, tienen que calcular de qué plantas ustedes se pueden hacer cargo, porque ustedes las plantas no las pueden tener por siempre en macetas, sobre todo si son árboles, arbustos, entonces si no se les va a morir. Y esa es una semilla que se perdió el bosque. Exacto. Entonces hay que ser súper conscientes. Muy consciente, y en el caso de que la pregunta de Trini sea al revés, que como yo la entendí en verdad, que dice, ¿crees que en los parques nacionales se podrían llevar semillas para propagar? Yo la entendí como llevar semillas a propagar en los parques nacionales. De nuevo, tener harto cuidado y en realidad yo le dejaría ese trabajo a los especialistas porque no solo hablamos de flora nativa, sino que hablamos de comunidades vegetacionales que tienen una composición florística determinada. Y además, usted no tiene la capacidad de ir a cuidar la semilla que está propagando allá, o sea. No, y ojo que eso ya se hace. O sea, hay varios parques nacionales que tienen sus propias instalaciones y que ellos Exacto. propagan sus plantas. Eso es un trabajo Claro. que ya se hace y que CONAF debe tener considerado ya dentro de los planes Sí. de restauración en los parques que lo necesiten. Lo que pasa Sí. es que uno no ve eso cuando va al parque nacional porque no son instalaciones abiertas al público, porque no tienen Exacto. por qué serlo. Pero muchos de esos existen. Por ejemplo, en el Parque Nacional Río Clarillo. Yo puedo dar fe de que ellos propagan sus propias plantas y han plantado varias de las plantas que ellos propagan. Entonces, no es un trabajo que no se haga y tiene que ver con que eso ya es un parque nacional y ya se está buscando conservar las especies de ahí. Por eso yo les digo, al final es mucho más importante tratar de potenciar el conservar lo que no está siendo conservado actualmente. Sí. Oye, a propósito del río Clarillo, recomendarle a la gente que vayan, que lo visiten. Hay un arboretum muy interesante, con muchas especies nativas, no solo de la zona central, sino que también de la zona sur, para conocer nuestra flora, de nuestro paisaje y del paisaje del sur. Y además el río está precioso, exquisito. Y bueno, el parque también necesita de los recursos de todos nosotros para llevar a cabo sus programas de restauración. Así ¿Cierto? es. Eso también es un aporte a la conservación que nosotros podemos hacer. Exacto. Entonces nosotros llamados a hacer conservación ex situ, o sea, fuera de su lugar, no in situ, que sería lo que se hace en los parques nacionales. Sí, va, absolutamente. O sea, hay que hacer medidas que sean complementarias. El Estado ya está haciendo su esfuerzo en los parques nacionales, Exacto. uno puede preguntarse, ¿qué puedo hacer yo desde mi vereda? Y además que es mucho más fácil, imagínense, o sea, Por ustedes tienen supuesto. control de su jardín, y ojo, si por ejemplo pensamos en polinizadores, no es necesario un gran jardín, incluso yo en mi balcón puede tener unas plantitas que sean atractivas para polinizadores, hay que pensar que los polinizadores, bueno, no, o sea, no necesito estar necesariamente como a ras de suelo para atraer a los polinizadores. Claro, Entonces, incluso claro. con un balcón, si yo estoy realmente interesado, puedo hacer que mi balcón sea amigable para los polinizadores. Y eso es una medida que nosotros tenemos y que podemos implementar a diario en nuestros hogares, que es aprender a crear y cuidar un espacio que sea amigable con los polinizadores. Sí. Oye, y ya que estamos a 5 minutos del cierre, recapitulemos un poco acerca de las prácticas que podemos llevar a cabo en nuestros jardines para la biodiversidad. Primero hablamos de la hojarasca, ¿cierto? Claro, es muy importante generar suelo que sea capaz de mantener la biodiversidad desde plantas hacia arriba. Y para eso es muy importante tener un buen suelo, un suelo sano, que mantenga plantas sanas, y con plantas sanas yo ya puedo tener insectos sanos, aves sanas, etc. De ahí También para arriba. hablamos de los agroquímicos. Claro, es súper importante ahí entender que bueno, los agroquímicos muchas veces son necesarios en casos muy particulares.
O sea, por ejemplo, los agroquímicos tal vez se pueden entender, tal vez se podrían entender así como en estos cultivos, cosas como de ese tipo, donde me interesa mucho la producción y todo eso. Pero cuando yo tengo un jardín, o sea, solo pensando en mi jardín, muchas veces el ver como un insecto pequeño dando vuelta y comiéndose una hoja no va a generar un gran daño. No va a generar como una gran diferencia, entonces no hay por qué asustarse tanto. No, no es, muchas veces cuando nosotros aplicamos esos productos lo estamos haciendo de forma innecesaria en el jardín. Exactamente, y poniendo en riesgo la seguridad de nosotros y el riesgo de la seguridad de los otros organismos, porque estamos matando un bicho, pero estamos matando el pulgón, a la cochinilla, pero también estamos matando a su propio depredador. Claro, todo. Estamos matando toda la red. Estamos matando toda la red con esos venenos, hasta los hongos del suelo, que son los que descomponen la materia orgánica. Entonces, en realidad, el uso de los agroquímicos es bastante desastroso. Oye, y el cultivo distinto, no hemos hablado de los estratos, escucha, ya se nos acaba el tiempo, pero hablar también de, bueno, fomentar el uso de la flora nativa de acuerdo a sus condiciones ambientales, si la planta es de sol, en el sol, si la planta es de sombra, a la sombra, respetar esos requerimientos que son muy importantes, ¿cierto? No, y sobre todo considerar de forma seria el uso de plantas nativas en sus jardines, balcones, etc. Nadie dice que se vuelvan 100% nativos y efectivamente no es lo como que se está buscando. Pero cuando ustedes piensen de ahora en adelante en qué planta incluir en su hogar, piensen y evalúen seriamente la opción de plantas nativas. Los viveros están cada vez produciendo más plantas nativas. Sí, exactamente. Está cada vez de más fácil acceso, entonces tal vez les cueste un poquito más darse la vuelta, encontrar cuál es el vivero que tiene plantas nativas, cuál les gusta más, pero es algo que vale la pena. De verdad vale la pena que se den la vuelta y elijan plantas nativas. Busquen flora nativa en la web, viveros de flora nativa, y van a encontrar una amplia oferta, páginas web muy bien armadas con los distintos estratos vegetales, vale decir, las plantas que crecen bajito, las herbáceas, los arbustos y los árboles que también van a promover el uso de estos distintos estratos en nuestro jardín, van a promover la biodiversidad. Oye, y también invitarles para la próxima charla, que es el 16 de diciembre, la última charla de este ciclo de Jardines Biodiversos, que va a exponer César González y va a hablar de la fauna urbana. Así que invitarlos a todos y a todas para esta última charla que se va a llevar a cabo por las redes de la Municipalidad de Vitacura. Oye, y no hemos hablado del uso del pasto. En el pasto también hay como una baja biodiversidad, ¿cierto? Aparte del alto consumo de agua. O sea, bueno, de partida el pasto, si nosotros lo pensamos para polinizadores, no tiene ningún efecto, porque los pastos Claro. al final, o sea, los pastos producen flores, pero son flores que son polinizadas por viento, no necesitan de un insecto que haga de vector. Entonces, de ¿cómo se llama? De efecto a nivel de polinización, nulo. Pero claro, lo otro que tiene el pasto es que nosotros lo que vemos es como un monocultivo, a escala chiquitita. Claro, Porque por último exactamente. tuviéramos una cobertura que fuera más diversa, pero el pasto es como un monocultivo que cubre todo. Entonces estamos anulando la diversidad. Es un Claro. diseño, es un monocultivo, solo que en escala Claro. chiquitita. Es un diseño imitado de otros paisajes, de otros climas, porque en realidad el pasto verde eterno es un paisaje inglés, de lugares muy lluviosos, que no corresponde a nuestro clima y a nuestra realidad hídrica. Entonces, invitarles también, como hace la municipalidad, a reducir su pasto. Si quiere tener pastito, téngalo, pero no necesita tener toda la extensión de pasto en su jardín. Es mucho mejor que pueda cultivar praderas con flora nativa. Así es. ¿Cierto? Ojalá con mucha diversidad. Sí, bueno, y aunque haya otros países que tengan, o sea, las praderas efectivamente existen, pero las praderas usualmente están compuestas por muchas especies de pastos, por ejemplo. No es como el pasto que nosotros tenemos, que es una especie, que es la especie comercial, que literal es un monocultivo. Entonces, incluso las praderas naturales son mucho más biodiversas que lo que Mucho más nosotros estamos teniendo biodiversa. en nuestros jardines. Exactamente. Oye, entonces, recapitulando, la hojarasca se ve bien, se ve bonita, los suelos no deben estar desnudos, no solo protege del sol, protege de la radiación solar, ahorra agua, genera un ambiente adecuado para que los pequeños bichos y la microbiología puedan crecer y puedan generar en este ecosistema suelo que va a sostener a sus jardines, va a sostener la salud de su jardín.
no va a necesitar agregar ni fertilizantes ni venenos, porque usted va a poder tener un jardín autorregulado en el fondo. ¿Qué más? Disminuir las superficies de pasto. ¿Qué nos falta, Javi? Plantar nativas. Plantar nativas, exactamente. Busquen viveros de flora nativa. Sí, y ojo que la planta nativa no es solo para el jardín, uno puede tener un montón de plantas nativas ahí en maceteros. También, así claro. También sí, puede, sí. Uno también puede tener plantas nativas de interior, eso lo digo por experiencia, yo tengo varias nativas que las tengo al interior, se dan súper bien. ¿Qué nativas cultivas al interior? Estamos a un minuto. Un minuto. Bueno, es que... Un minuto. Pero depende de las exposiciones, pero de sombra todas las plantas que se dan en el sotobosque usualmente, no sé, pues como el quebracho de quebrada, que es distinto al quebracho de sol, también algunas especies del género azara, como el corcolén, tal vez lo conozcan. Perfecto. Sí. Corcolén, lilén y todo eso, con maceteros grandes en interior se dan perfecto. Y la tasa de crecimiento, claro, efectivamente no es tan grande como para que tú tengas que preocuparte de un árbol gigante en tu interior. Y de sol se dan de todas. Yo en maceteros grandes tengo un montón de chaguales en interior y mientras les llegue el sol les da lo mismo, no se dan ni cuenta. Chaguales, genial. Patas de guanaco también se dan súper en el interior y mientras tengan sol no tienen ningún problema. La doca chilena, que también está, no está agarrada, pero yo estoy segura que está vulnerable porque la mayoría de la doca que nosotros vemos es la doca sudafricana. Nosotros tenemos una doca chilena y esa yo la propagaba y en interior también se da excelente. Si al final lo único que importa es tener como el macetero adecuado que permita el sustrato sano y las plantas del interior se dan maravillosas. Entonces ya saben, hojarasca, suelo vivo, flora nativa, disminuir el pasto. Y con eso recapitulamos y cerramos. Muchas gracias, Javiera, por tu presencia, por tus conocimientos, por tu difusión, y les damos las gracias a todos ustedes por estar acá y los invitamos nuevamente a la charla del día 16. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias a todos. Chao, chao.